Vamos en el nombre de Dios en este gran acontecimiento hoy donde nos reunimos la Iglesia Viva, que ustedes son esa iglesia importante, para hablar sobre este tema que nos han pedido y es agradecimiento, exhortación al compromiso con Dios a través de la perseverancia. Cuando nos hablan de la perseverancia, nosotros decimos, bueno, ¿y eso qué es? Pues nosotros los católicos, los cristianos, los carismáticos, tenemos que saber en qué consiste la perseverancia. El ser agradecidos con Dios es uno de los dones más hermosos que el hombre puede tener. Y qué mejor oportunidad para agradecer a Dios por estos fructíferos y bendecidos 7 años. ¿Se acuerdan un libro que yo escribí que se llamaba Sanado 70 veces 7? Muchos no lo leyeron y lo han leído, pero se lo llevaron para la casa y hablaba de el número 7 es un número bíblico. Porque hablábamos de que en la Biblia aparecen los 7 sacramentos, los 7 dones del Espíritu Santo, las 7 maravillas del mundo, los 7 sacramentos, las 7 palabras de Cristo en la cruz. Cuando Pedro va y le dice, Señor, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? ¿Y qué le dice el Señor? 70 veces 7. ¿Y hoy qué aniversario estamos celebrando en el grupo de oración? El 7, o sea que se nos cumple un número bíblico. Por eso yo les dije a ustedes, ustedes relájense, tranquilícense mis hermanos, porque hoy el 7 va a jugar un papel muy importante y cosas maravillosas van a suceder en nuestras vidas. Mire el grupo de personas que tenemos hoy aquí, esto es vida. Un número 7 tan lindo, la gente va a decir, mañana compro el número 7, la lotería que termine. En eso no funciona, hermano, la lotería es que estamos vivos, estamos llenos de Dios, aleluya, amén. Mis hermanos, pero cuando uno es verdaderamente agradecido, ojo, es a la vez perseverante, constante con la misión que Dios nos ha puesto. Tenemos que ser perseverantes dentro de nuestra vida para agradecerle a Dios. La perseverancia, la constancia es la clave para ver los verdaderos frutos donde otros se han quedado en la mitad del camino. Y con gran dificultad les ha costado acercarse a Cristo Jesús. A nosotros nos tocó 70 veces 7 acercarnos al Señor, multiplicar, porque nos tuvieron que rogar para que nos acercáramos hacia Dios. ¿Y qué fue duro? Sí, fue duro acercarnos al Señor. Pero cuando tuvimos ese encuentro con Dios, las cosas mejoraron y nosotros nos dimos cuenta de que todo estaba mejor en el Señor y que verdaderamente el Señor nos mostraba 70 veces y 70 caminos mejores de los que habíamos andado en nuestro pasado y en nuestra vida. Y nos muestra una luz que es hermosa, y ahí decimos, yo quiero ser parte de esa luz que me brinda nuestro Señor Jesucristo, amén. Algunos de nosotros, hermanos, llegamos a la mitad del camino, nos quedamos en la mitad del camino. Unos dan un solo paso dentro de la vida, y hemos encontrado mucha gente que ha venido con nosotros al grupo de oración, que ha venido a la iglesia cuando lo hemos invitado, y dieron un solo paso. Otros dieron 3 pasos, otros empezaron a caminar y se quedaron en la mitad del camino. Y otros que se llaman ustedes, que son ustedes, dieron el paso definitivo con el Señor y avanzaron y están aquí, han perseverado, continúan en las cosas del Señor. ¿Qué cuesta seguir al Señor? Claro que sí. Seguir a Dios, seguir a Cristo, necesita, hermano, unos esfuerzos muy grandes, porque tenemos nosotros el enemigo que nos va a desanimar, y el enemigo que cuando vamos avanzando nos va a desanimar y nos va a agarrar de atrás y nos va a decir, no avance más, y uno dice, ah, ya no quiero seguir, y lo duda, y empieza uno a decir, ah, ya como que eso no es para mí, ya cumplí. Algunos retroceden o caen. Muchos de ustedes han caído, pero el Señor ha venido y los ha levantado de nuevo y les ha dicho, no, 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 el camino era este que te quería mostrar. Y otros, cuando son perseverantes y siguen la mirada de Cristo, sobrepasan cualquier obstáculo que pueda aparecer, y al final del camino ven brillar el rostro sanador y liberador de Cristo. Hermanos, y qué triste que cuando nosotros estamos en el camino y estamos desanimados, con dudas, cuando vemos que hay una cantidad de tropiezos, ahí viene una enfermedad y como que volvemos a avanzar, porque como que la enfermedad o el problema nos vuelve a llevar hacia Dios y nos hace caminar y acelerar el paso para tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Esos hermanos y hermanas perseverantes van a recibir la corona, la eterna gloria. ¿Y el premio? ¿Cuál es el premio que van a recibir? El cielo.
La corona no es la corona que toman los mexicanos o algunos que les encanta después de que terminan de trabajar los viernes y van y compran una corona y se la ponen en la cabeza y salen borrachos. No, lo que nos emborracha a nosotros es la gloria del Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés, ¿qué pasó el día de Pentecostés? Les llega una cantidad a ellos de qué. ¿Qué pasó ese día cuando les llegó el día de Pentecostés? ¿Qué pasó, hermanos? Se embriagaron en el Espíritu, pero antes de embriagarse en el Espíritu, ¿qué llegó sobre la cabeza de los hermanos? ¿Qué llegó sobre ellos? Lenguas de fuego que los empezó a ellos a torcer, los empezó a dar vueltas y todos decían, aquí algo pasa, y empezaron a hablar lenguas diferentes, ¿no? Nos dice a nosotros en las Sagradas Escrituras que hablaban lenguas diferentes. Y después salieron a las calles y dice que habían peregrinaciones de diferentes países y la gente le dijo a ellos, ay, estos hermanos están borrachos, algo les pasa. Mire que salieron porque ya no tuvieron miedo porque ellos estaban encerrados y empiezan a hablar en cantidad de lenguas. Y la gente dijo, están borrachos, porque estaban alegres, cantaban, danzaban, hablaban en diferentes idiomas y los extranjeros que habían en ese momento les entendían lo que estaban hablando. Ahora nosotros estamos llamados a emborracharnos, pero emborracharnos en el Espíritu Santo, emborracharnos en Jesús, emborracharnos en la palabra del Señor. A eso es lo que nos invita el Señor. Esta gran fiesta para que nos emborrachemos en el Espíritu Santo. Esta gran fiesta para que nosotros comamos los manjares exquisitos que nos tiene el Señor, que son manjares celestiales y espirituales para la gloria de Dios. Amén. Bendito Dios. Aleluya. A eso es lo que nos invita el Señor hoy en día. Él nos invita a entrar por la puerta grande al cielo. Los perseverantes, yo me gustaría preguntarles a ustedes, ¿usted está en qué grupo? ¿En los que se quedaron dando el primer paso? ¿Los que avanzaron medio camino? ¿O los que verdaderamente son perseverantes, continuos y han llegado a la meta y quieren llegar a la meta? ¿De qué grupo usted piensa? ¿Qué grupo está usted? ¿O es el que ha tenido de pronto trancones dentro de la vida, donde le han pegado sacudones, donde usted se ha desilusionado porque el sacerdote de su comunidad lo desorientó, lo apagó, le apagó el fuego, le apagó el entusiasmo, y usted dijo, si eso es el padre, si ese es el sacerdote, si ese es el obispo, imagínese para dónde yo voy, si soy la oveja, ¿a quién escucho? Entonces mejor me voy para mi casa y yo solito, ¿o no? Los perseverantes. Yo creo que los que estamos aquí, mis hermanos, somos los perseverantes. Démonos un aplauso a los que estamos aquí. Los perseverantes saben bien que esperan oposición. Que vamos a tener desilusiones. La gente le dice a uno, padre, pero qué bonito que usted está lleno de la palabra de Dios. Qué bueno que usted verdaderamente está lleno del Espíritu Santo. No, nos ha tocado pasar por una cantidad de pruebas tremendas. Muchos de ustedes no conocen la renovación carismática aquí en la diócesis. Lo que nos tocó a nosotros, que se nos cerraban las puertas. En las iglesias no nos dejaban porque éramos muy ruidosos, porque la música era muy fuerte, porque gritábamos, porque decíamos aleluya, porque decían, uy, parece que estos no son católicos, sino que se vinieron los pentecostales y los protestantes y los evangelios aquí para la iglesia. Y de verdad, la gente se quedaba aterrada hasta que se dieron cuenta que éramos los verdaderos hijos de Cristo, que la fiesta con Jesús no era aburrida, no era para dormirnos, sino era para alegrarnos en el Señor y para llenarnos del entusiasmo, porque nuestros corazones latían y se movían cuando escuchábamos y sentíamos la presencia de Dios. Ahora, esas iglesias que nos cerraron las puertas, esos grupos y esas personas que no nos entendieron, ahora nos dicen, venga, haga una misa de sanación, venga, ore por nosotros. Mire cómo cambian las cosas. Pero si nosotros no hubiéramos sido perseverantes, mis queridos hermanos, no estaríamos aquí. Mire este salón tan grande y nos quedó pequeño. Esto es bueno. Esto es una bendición. Mejor entre familias, hermanos. Esto es verdaderamente ser perseverantes. Aquí encontramos, imagínense que venga una persona que todavía no tenga al Señor y diga, uy, qué salón tan pequeñito mi oficio, mejor me voy porque me gusta el aire acondicionado. Pero en El Salvador, en Guatemala, en el Perú, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, en México, allá no tenemos el aire acondicionado ni el calorcito.
Y allá le toca aguantarse hasta el calor y sudar como caballo, hermano. Y no tiene que protestar. ¿Es así o no? Y aquí ya nos volvemos exigentes y decimos, ah, no, yo si no es así amplio, que sea el puesto para mí, que no sea montonera, yo no entro. Cuando el Señor nos dice, y aquí yo te abriré un pedacito para ti, mi querido hermano, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Así que estamos un poquito así, sí, yo les dije, venga, siéntense para acá y algunos se van a sentar para acá poco a poco. Perseverar, ojo, los perseverantes saben bien que esperan oposición, que van a tener desilusiones, que nos van a criticar, no lo van a tener en cuenta, pero nada de eso lo va a sorprender. Pues con la perseverancia en la oración, con la perseverancia en la alabanza, ojo, con la perseverancia en la alabanza, nosotros vamos a tener un compromiso en el amor. Vamos a aprender a convertir cada piedra de tropiezo en los peldaños de la escalera que nos va a permitir crecer en la fe. Ojo, todo esto, hermanos, en vez de convertirse en problema, cada tropiezo, cada problema, cada vez que usted se sienta frustrado, que no la tienen en cuenta, que no la quieren dentro de la iglesia, que el grupo de oración no la están apreciando, no lo están apreciando, no lo están entendiendo, usted con cada rabia que tenga, cada vez que se vaya frustrado para la casa dentro del grupo de oración y diga, ah, ese grupo ya no vuelvo más, no, no, diga, qué bendición, quiere decir que por cada problema que usted sienta en su vida, está haciendo que forme un escalón y se vaya formando una piecita más de la escalera que lo va a llevar al cielo. Amén. Es la única forma. Usted como a través de sus enfermedades y sus problemas va a crecer espiritualmente, va a madurar dentro de su vida y ya no va a ser lo mismo para la gloria de Dios. Amén. Perseverar es continuar creyendo y llenándose cada día de la palabra de Dios, aun cuando todo se torne oscuro y contrario a lo que piensan los demás. Le voy a contar algo, hermano, que me pasó a mí. Si no hubiera sido yo perseverante, no hubiera sido sacerdote y no hubiera llegado donde he llegado. Cuando yo estaba en el seminario, nos llamó el director espiritual, porque nos tocaba hablar con el director espiritual. Nos llamó a varios y nos dijo, usted, usted y usted, piénsenlo muy bien, porque ustedes no creo que van a llegar a ser sacerdotes. Y éramos seminaristas. Le dijimos, pero ¿por qué? ¿Qué hemos hecho de malo? Digo, ustedes viven muy felices. Ustedes viven con las muelas a toda hora en el aire. Y el sacerdote tiene que estar serio. Y ustedes viven demasiado alegres. Y nosotros, pero bueno, porque tenemos a Cristo. Piénsenlo. Nos dijo el director espiritual, se van a ir un mes de vacaciones para la casa. Miren el mundo, allá van a ser ustedes más contentos. Sean felices, quédense en la casa, cásense, tenga hijos. No, oye, pero ¿por qué en vez de animarnos? Pues nos reunimos los que dijimos, ¿saben qué? Éramos 46 seminaristas en mi clase. Y decidimos entre los que nos dijeron que ya no nos querían en el seminario, vamos a volver para llevarle la contraria al director espiritual. Volvimos y cuando llegamos al seminario, después de la vacación, nos dijo el padre, ¿y ustedes regresaron? Claro que sí. Todos los que eran santitos iban y rezaban, se persignaban, oraban, estaban todo el día en la capilla. ¿Y serios? Están todos casados. Y los más necios que éramos nosotros, estábamos de sacerdotes y nos volvimos a quebrar. ¿Por qué? Porque Dios quiere, hermanos, miren qué bonito uno compartir estas cosas. Dios quiere, no quiere care largas. Dios nos quiere felices porque sentimos a Dios dentro de nuestra vida. Y cuando usted siente a Dios en su vida, puede creer los problemas más grandes que tenga dentro de su vida. Hay que estar feliz con Dios y decir, Dios mío, a ti te fue peor. ¿Cuántas cosas no le hicieron a Jesús, hermanos? Y Jesús siguió perseverante para darnos la salvación. Y es lo mismo que nos piden a cada uno de nosotros, perseverancia en la oración, en las buenas cosas, en el entusiasmo, que está enfermo, que tiene de pronto un diagnóstico terrible dentro de su vida, siga orando, siga creyendo ante el Señor, sígale creyendo a Dios, siga trabajando en la viña del Señor y las cosas van a mejorar para glorificar a Dios. Amén. Dios te bendiga, Dios.
Entusiasmo, hermanos, entusiasmo, valentía. Perseverar es levantarse después de cada caída y con decisión caminar hacia la meta. Perseverar es ejercitar cada día, cada minuto, cada segundo. Cada día y cada segundo la confianza plena en Dios. Es sostenerse fuertemente del brazo y de la mano poderosa de Dios. Ay, cuando Dios nos llama, hermanos, cuando usted está caído, venga para acá, hermanito. Cuando uno se pega de Dios, a veces estamos cojos, a veces estamos mal. Siga, siga caminando, hermano. Y uno va ahí, y uno se tiene que pegar de Dios. Y Dios ahí va, y uno va, y va con Dios, y uno lo mueve, y Dios se pega ahí. Y Dios mire cómo lo sostiene a uno, ¿o no? Dios, usted no se puede sostener en los amigos porque los amigos lo van a abandonar. A no ser que usted tenga buen billete. Si usted tiene buen billete, ay, el mejor amigo del mundo. Ay, hermano, usted es mi mejor amigo, tan chévere, mi hermanazo. No, hermano, usted es la machera. Pero vea, tenga acá vacío. ¿Dónde tiene la billetera usted? Ya no es amigo mío. No anda ni billetera. No anda, hermano, billete. Imagínese que eres amigo de este que anda más vacío que cualquiera. Pero en cambio con Jesús, Él no le va a mirar a usted cuánto billete tenga usted en la billetera, no le va a mirar cuánto dinero tenga en el banco, cuántos ahorros usted tenga. Jesús lo único que le va a mirar a usted es cuánto amor y cuánta oración tenga en su corazón. Amén. Es lo único. Jesús no le va a mirar más. Y el único apoyo que tenemos nosotros, todo se puede caer, todo se puede derrumbar. Todo va a fallar, pero Jesús no. Ahí se apoya usted, se recuesta usted. Hermano, usted se puede revolcar en los brazos de Jesús y ahí Jesús lo sostiene. Son los brazos que no fallan. Lo único que le falla a uno. Es lo único. Le falla a todo el mundo, pero Jesús no, porque Jesús es fuerte. Uno puede ahorcarlo, puede doblarlo y Él resiste, Él aguanta. Y Jesús siempre está con uno en la fortaleza del cielo. Gracias por este hermano tan lindo. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Ahí, el único que lo sostiene a uno es Jesús. Mire que hasta en la cruz se sostuvo. Si a nosotros nos crucificaron, vendríamos así para abajo, hermanos. ¿O no? Perseverar es levantarse, levantarse después de cada caída. Ahí está la mano poderosa del Señor siempre. Cuando uno le pide ayuda y le dice, Señor, ayúdame, no me dejes caer. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la desgracia, cuando vienen, hermanos, las cuentas que uno no puede pagar ya porque las cuentas lo están ahorcando y las deudas, aparece algo y es Jesús. Es maravilloso. Pero si usted está en los caminos de Dios, amén. Amén. Hermanos, eso es lo que yo le decía. Es sostenerse así como me sostuve yo de él. Menos mal que este hermano es fuerte. Se ve que trabaja duro. Si él fuera débil, me había caído, ¿no es cierto? Pero él es un Jesús que nos sostiene a nosotros en los momentos más importantes. Es sostenerse fuertemente del brazo y de la mano poderosa de Dios. En contra de todo viento y marea, el perseverante cree que Dios siempre caminará contigo. Cree con todo el corazón que Dios sigue obrando y permanece fiel. Hebreos, mire, Hebreos 10, 32, 39 nos dice, pero traed a la memoria los días pasados. ¡Ja! Ustedes dicen, ay hermano, que tenemos tantas cosas que hacer dentro de la vida, ¿cómo nos está yendo mal? No se lamente tanto. Si usted mira su pasado, estábamos peor antes. Por eso estamos aquí. Que a veces no tenemos las mejores relaciones con el esposo, la esposa, los hijos, o que no nos está yendo bien económicamente, pero estamos mejor que como estábamos en nuestros países. Lo que pasa es que somos muy mal agradecidos y no vemos verdaderamente lo que Dios presenta a nuestro lado. Le exigimos más. Estamos aquí con vida. No tenemos un cáncer. No tenemos los días que, contados que nos falten 3 días o 4 días. Estamos todavía con fuerzas para seguir adelante. La enfermedad, en vez de ser una maldición, es una bendición. Los problemas, hay que decirle, Señor, antes estaba yo mal. Imagínense lo que tengo ahora. Tengo una familia,
Una esposa regañona que no cocina, desordenada, pero ahí la tengo. Un esposo que no habla, no es cariñoso ni es detallista, pero ahí está. Y es mejor de lo que Dios nos podía dar. Amén. Y nos dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, mire lo que nos dice el Señor en Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Ay, hermanos, cuánta paciencia que hemos necesitado dentro de la vida, y cuánta paciencia que tiene Dios con cada uno de nosotros, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocedieres, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Palabra de Dios. Repita conmigo. El que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. Y no tardará. Hermanos, estamos en espera. Nosotros los cristianos y los primeros, se dijo en las Sagradas Escrituras que vendrá un grupo escogido por Dios en los últimos tiempos. ¿Y saben quién es el grupo? Nosotros los carismáticos. Si la gente entendiera este mensaje, mucho más gente se uniría a nuestra legión. Y nos ha costado, por eso nos estamos puliendo, nos estamos formando, estamos llegando a muchas cosas que mucha gente no ha llegado y no ha crecido dentro de la fe. Vienen cosas que se van a cumplir y viene la promesa la estamos viendo ya nosotros. ¿Qué estamos viendo? Hemos visto sanaciones, estamos viendo liberaciones, estamos viendo conversiones, estamos viendo el cambio de los tiempos, estamos mirando nosotros las nuevas plagas, ya tenemos el ébola que estaba naciendo hace mucho tiempo, pero ya se desarrolló, vimos el SIDA, estamos viendo el cáncer, ya nosotros copamos todos los tiempos apocalípticos, hermanos, y nosotros hemos sido los testigos, nosotros fuimos los escogidos, y nosotros todavía no aprovechamos estos tiempos. Esto es hermoso lo que estamos viviendo, y somos los nuevos discípulos del Señor. Y el Señor dijo, yo no voy a escoger la gente rica, no voy a escoger aquellos que tienen toda la formación, voy a escoger la gente más sencilla, la gente que abra su corazón y se entregue a Dios. Y somos nosotros, ¿quiénes? Los perseverantes. Un aplauso para eso, hermanos. Ahora repita conmigo, más el justo vivirá por la fe. Somos nosotros. Mire, Hebreo, lo que tenía para nosotros, quiere decir que hemos sido perseverantes a través de la fe. Perseveramos, aguantamos y hemos aguantado muchas cosas, hermanos. Tribulaciones, la ley de inmigración es el tiempo en que más duro ha estado para nosotros la ley de la inmigración. Ese ha sido el látigo, el verdugo para una raza que vive inmigrando de un lugar a otro. ¿Jesús fue inmigrante o no? A Jesús le tocó irse ¿para dónde? Al Egipto. Cuando estaba sus padres, lo tuvieron que sacar para Egipto por persecución. También fue inmigrante. Y nosotros seguimos al mismo tiempo. Muchas veces, hermanos, eso nos pasa a nosotros. Por eso el justo vivirá por la fe. Nosotros somos el justo. ¿Quiénes somos nosotros? Los justos. Y vamos a vivir y estamos viviendo a través de la fe. Ahora dígale a la persona, no retrocedas, no retrocedas, ni vayas en reversa, porque eso no le agrada a Dios. ¿A Dios le agrada? Cuando eres de buen genio, cuando sonríes y me das un abrazo. Denle un abrazo a la persona que tiene al lado. Amén, un aplauso para ustedes. Vamos a cantar una canción bien bonita, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Aquí hay puestos adelante, pueden pasar los hermanos. Gloria a Dios.
Vamos a alabar a Dios porque nosotros estamos llamados a ser perseverantes. Estamos llamados a ser perseverantes. Aquí todos hemos tenido un proceso de conversión, hermanos. Aquí ninguno vino santo. Aquí nosotros hemos estado avanzando. Y así Dios nos ha escogido a nosotros. Con todos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras cosas negativas. Porque Él es como el alfarero que viene haciendo nuevo. Vamos a cantar esta canción que nos tiene el ministerio de San Jan Newman. Gloria a Dios en este séptimo aniversario. Estamos de fiesta con Jesús. La cosa está buena esta fiesta. Amén. Pónganlo de pie. Apaga el fuego que hay en mi corazón. No se apaga el fuego que sigue.
tan fuerte nuestro llanto y oración? ¿Es tan fuerte nuestro clamor, hermanos? ¿O es tan fuerte las quejas que tenemos ante Dios que gritamos tanto, le pedimos a Dios a veces de una forma desorganizada que no tenemos tiempo para escuchar a Dios? Y hay que sacar a tiempo para saber qué es lo que Dios también nos está diciendo en nuestra vida. Hoy cuando tengamos el Santísimo, cuando veamos, háblele a Dios. No se desespere, simplemente hable. Y verá las cosas lindas que le van a pasar hoy en su vida, en su familia, en su trabajo. Cómo usted va a renacer de nuevo ante el Señor. Y eso es lo que nos dice el Señor. Dejen escuchar al Señor. Dejen que la voz de Dios verdaderamente se sienta en nuestras vidas, que sienta en la familia, en los hijos. El ejemplo de estar ustedes aquí, sus hijos van a aprender eso. Y los hijos van a ser buenos porque están escuchando la palabra de Dios. Mateo 6, 33, 34 nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Hermanos, si usted no busca a Dios, le va a ir mal en todo. Anoche estábamos en la iglesia de Manasa y yo decía, hay que orar también pidiendo prosperidad. Hay que orar también a Dios diciéndole, Señor, te ofrezco el salario que yo recibo para que se multiplique. Y el Señor se lo va a multiplicar. Hay gente que no le ofrece, cuando usted le paguen, dígale, Señor, este dinero es tuyo. Por lo tanto, yo tengo necesidad, Señor, multiplícalo. Y saben que se lo va a multiplicar el Señor. Le va a llegar un buen bono después y le va a rendir más el trabajo. Le va a llegar después un dinerito que usted no esperaba. Pero hay que pedirle eso también a Dios. Por eso Él nos dice, busquen primero el reino de Dios. Y lo demás después le vendrá por añadidura. ¿O no? Amén. Así que no os afanéis por el día de mañana. Nos sigue diciendo el Señor, no se afanen por lo de mañana. Ay, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué le voy a dar a estos hipotes mañana? No, hermanos. Tranquilo. Deje que Dios proveerá. Nos lo dice que el rey Salomón, ¿qué pasaba con él? No se preocupaba de qué se vestía. Ni las flores tienen que preocuparse, ni los animales tienen que preocuparse, porque Dios nos va a dar a nosotros. Y él dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta con cada día por su propio mal. Palabra de Dios. Hermanos, ¿de qué se preocupa usted hoy en día? Si usted tiene a Dios, no tiene que preocuparse. Que preocúpese que Dios le dé salud para que pueda usted trabajar. Pídale a Dios salud. Muchos hombres hoy en día que no tienen a Dios andan vacíos y les va mal en la vida. El que tiene a Dios le va bien. Yo conozco gente, hermano, que ha empezado a orar, se entregó al Señor, empezó a dedicar, empezó a ministrar la palabra de Dios, empezó a predicar, empezó a traer almas para el Señor, y ahora viven en prosperidad, en una buena casa. El Señor los ha bendecido, sus hijos han crecido, y uno dice, pero si ese no tenía nada, ese era de una familia bien pobre, ahí en mi pueblito, en mi cantón. Y mire, ¿cómo así que el Señor? Porque el Señor lo prosperó, el Señor le dio cosas buenas, el Señor tocó la puerta de la abundancia y le dio, porque si nosotros tenemos la abundancia y creemos en la abundancia de la palabra de Dios, el Señor nos va a bendecir, hermanos, pero falta es dar un paso ante el Señor y animarnos y decir, Señor, a mí también me toca. Y no lo que le vaya a pasar a Job, que ay, hermano Job, le quitó todo, ¿o no? La salud se le derrumbó todo, pero tuvo paciencia y esperó. Muchos de nosotros dentro de la vida tenemos que esperar, sí, pero no espere tanto, que a veces esperamos demasiado y ya para qué. Ya los hijos crecieron, se nos acabó el pelo, no salió ganancia. Entonces, ¿ya qué, hermanos? Es ahora. El Señor nos dice, no esperen para mañana. Empiecen a plantar ahora. Y se planta, hermanos, en la perseverancia, en la oración. Nosotros los carismáticos estamos llamados para eso. Yo hasta ahora no he visto un carismático pobre. No hay. No hay. Porque somos ricos de espíritu. Y el Señor nos bendice. Nos bendice. Y nos va a bendecir más. Y somos familias bendecidas por el Señor, pero hay que dejarnos que el Señor nos moldee, que el Señor nos dé esa fuerza a nosotros para decir, aquí estamos. ¿Ustedes no quieren ser millonarios? Porque no quieren. A ver, le voy a contar a algunas señoras, no sé si todas ya se ganaron la loto que había en estos días.
Me gustó lo de una señora que llegó hasta mi oficina y me dijo, padre, le digo para que me bendiga esta lotería. Pero me gustó la fe y la perseverancia de ella, porque había comprado una cosita de loto. Y dijo, mire, como usted, padre, Dios lo utiliza, padrecito, venga, échemele acá. Yo sí, le dije, venga para acá, señora, sí. A ver si se la gana. No sé, porque la señora se desapareció. Yo creo que se la ganó porque se desapareció, no la volví a ver. Porque si no se la hubiera ganado, ya estaría, ¿no? Y era una señora salvadoreña. Así que si se la gana, ojalá que le vaya bien y que se lo gane una persona que lo necesite, ¿no es cierto? Pero lo que me llamó la atención, ganara o no se ganara la lotería, es la fe de la señora. Creía en el poder de la oración. Y seguramente de pronto no se haya ganado los millones, no sé cuántos millones, pero se va a ganar millones de estrellas y de bendiciones en el cielo por tener fe como la tuvo Abraham y como la tenemos nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Qué mejor? Ganarse igualmente, hermanos, una salud. Que a usted le den un diagnóstico de cáncer y después el médico le diga, usted está completamente sana y la han declarado sana en el nombre del Señor. Mejor que ganarse una lotería. ¿Qué se gana usted con ganarse millones de dólares y se va a morir en 3 días? La salud, aunque sea tengo uno para comer alguito o no, para darle a estos muchachos hermosos. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, póngase en su mano en el corazón. Le pido, Señor, que me bendigas estas familias que son nuestras familias, Señor. Esta es nuestra gente, es tu gente, Padre Santo. Bendícelos y protégelos. Protege este grupo de oración de San Jean Newman que siguen evangelizando, que siguen aclamándote y que te declaran rey de nuestras vidas. Protege a cada persona que está aquí, Señor, su familia o sus familias que están en la lejanía. Cierre sus ojos y pídale a Dios por algo especial. Padre Santo, que sintamos tu promesa que fluya dentro de nosotros. Porque aquí está un pueblo bendecido que tiene fe, Señor. Bendice este lugar. Bendice a tantas familias que ahora están pasando momentos difíciles, a tantos hermanos nuestros inmigrantes, para que no pierdan la esperanza. Te pido, Padre Santo, que el Espíritu Santo llegue y se proyecte en cada corazón para que mueva nuestra fe, para que podamos vivir, Señor, tu mandato divino y gozarnos del Evangelio, que es el que tiene el poder, que nos va a ayudar a levantar, a renacer y a retoñar donde nos sentimos muertos y caídos, Señor. Que seamos perseverantes en la oración, que es lo que verdaderamente nos va a alimentar, Señor. Que podamos perdonar a quien nos ha ignorado, quien no nos ha escuchado, Señor. Padre Santo, tú eres el único que nos tiene, Señor, esas respuestas en nuestra vida. Perdona, Señor, a aquella persona que no, verdaderamente no nos ha mostrado tu evangelio. Pido, Padre Santo, por esas angustias y esos dolores, Señor. Esos momentos duros que hemos pasado, porque nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados, pero tú has estado ahí, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras que definen, evangelio que quema, evangelio que fluye. Gracias, Espíritu Santo. Porque estás sanando, estás moviendo esos corazones que estaban tristes, esos corazones que estaban destrozados, Padre Santo. Aquí hemos venido, Señor, en esta noche para vivir estos momentos cerca a ti, Señor. Levántanos, ayúdanos, Padre Celestial, Padre Amado. Todo eso te lo pedimos en tu nombre, así sea. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En unos 10 minutos. Vamos en el nombre de Dios en este gran acontecimiento hoy donde nos reunimos la Iglesia Viva, que ustedes son esa iglesia importante, para hablar sobre este tema que nos han pedido y es agradecimiento, exhortación al compromiso con Dios a través de la perseverancia. Cuando nos hablan de la perseverancia, nosotros decimos, bueno, ¿y eso qué es? Pues nosotros los católicos, los cristianos, los carismáticos tenemos que saber en qué consiste la perseverancia. El ser agradecidos con Dios es uno de los dones más hermosos que el hombre puede tener. Y qué mejor oportunidad para agradecer a Dios por estos fructíferos y bendecidos 7 años. ¿Se acuerdan un libro que yo escribí que se llamaba Sanado 70 veces 7?
Muchos no lo leyeron y lo han leído, pero se lo llevaron para la casa. Y hablaba de el número 7 es un número bíblico, porque hablábamos de que en la Biblia aparecen los 7 sacramentos, los 7 dones del Espíritu Santo, las 7 maravillas del mundo, los 7 sacramentos, las 7 palabras de Cristo en la cruz. Cuando Pedro va y le dice: Señor, ¿cuántas veces tengo yo que perdonar? ¿Y qué le dice el Señor? 70 veces 7. ¿Y hoy qué aniversario estamos celebrando en el grupo de oración? El 7. O sea que se nos cumple un número bíblico. Por eso yo les dije a ustedes: ustedes relájense, tranquilícense, mis hermanos, porque hoy el 7 va a jugar un papel muy importante y cosas maravillosas van a suceder en nuestras vidas. Mire el grupo de personas que tenemos hoy aquí. Esto es vida. Un número 7 tan lindo, la gente va a decir: mañana compro el número 7, la lotería que termine. En eso no funciona, hermano. La lotería es que estamos vivos, estamos llenos de Dios. Aleluya, amén. Mis hermanos, pero cuando uno es verdaderamente agradecido, ojo, es a la vez perseverante, constante con la misión que Dios nos ha puesto. Tenemos que ser perseverantes dentro de nuestra vida para agradecerle a Dios. La perseverancia, la constancia es la clave para ver los verdaderos frutos donde otros se han quedado en la mitad del camino. Y con gran dificultad les ha costado acercarse a Cristo Jesús. A nosotros nos tocó 70 veces 7 acercarnos al Señor, multiplicar, porque nos tuvieron que rogar para que nos acercáramos hacia Dios. ¿Y qué fue duro? Sí, fue duro acercarnos al Señor. Pero cuando tuvimos ese encuentro con Dios, las cosas mejoraron y nosotros nos dimos cuenta de que todo estaba mejor en el Señor y que verdaderamente el Señor nos mostraba 70 veces y 70 caminos mejores de los que habíamos andado en nuestro pasado y en nuestra vida. Y nos muestra una luz que es hermosa. Y ahí decimos: yo quiero ser parte de esa luz que me brinda nuestro Señor Jesucristo. Amén. Algunos de nosotros, hermanos, llegamos a la mitad del camino. Nos quedamos en la mitad del camino. Unos dan un solo paso dentro de la vida. Y hemos encontrado mucha gente que ha venido con nosotros al grupo de oración, que ha venido a la iglesia cuando lo hemos invitado, y dieron un solo paso. Otros dieron 3 pasos. Otros empezaron a caminar y se quedaron en la mitad del camino. Y otros, que se llaman ustedes, que son ustedes, dieron el paso definitivo con el Señor y avanzaron y están aquí. Han perseverado, continúan en las cosas del Señor. ¿Qué cuesta seguir al Señor? Claro que sí. Seguir a Dios, seguir a Cristo, necesita, hermano, unos esfuerzos muy grandes, porque tenemos nosotros el enemigo que nos va a desanimar, y el enemigo que cuando vamos avanzando nos va a desanimar y nos va a agarrar de atrás y nos va a decir: no avance más. Y uno dice: ah, ya no quiero seguir, y lo duda, y empieza uno a decir: ah, ya como que eso no es para mí, ya cumplí. Algunos retroceden o caen. Muchos de ustedes han caído, pero el Señor ha venido y los ha levantado de nuevo y les ha dicho: no, 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 el camino era este que te quería mostrar. Y otros, cuando son perseverantes y siguen la mirada de Cristo, sobrepasan cualquier obstáculo que pueda aparecer, y al final del camino ven brillar el rostro sanador y liberador de Cristo. Hermanos, y qué triste que cuando nosotros estamos en el camino y estamos desanimados, con dudas, cuando vemos que hay una cantidad de tropiezos, ahí viene una enfermedad y como que volvemos a avanzar, porque como que la enfermedad o el problema nos vuelve a llevar hacia Dios y nos hace caminar y acelerar el paso para tener un encuentro personal con el Señor. Amén. Esos hermanos y hermanas perseverantes van a recibir la corona, la eterna gloria. ¿Y el premio? ¿Cuál es el premio que van a recibir? El cielo. La corona no es la corona que toman los mexicanos o algunos que les encanta después de que terminan de trabajar los viernes y van y compran una corona y se la ponen en la cabeza y salen borrachos. No, lo que nos emborracha a nosotros es la gloria del Espíritu Santo. Por eso el día de Pentecostés, ¿qué pasó el día de Pentecostés? Les llega una cantidad a ellos de qué. ¿Qué pasó ese día cuando les llegó el día de Pentecostés? ¿Qué pasó, hermanos? Se embriagaron en el Espíritu, pero antes de embriagarse en el Espíritu, ¿qué llegó sobre la cabeza de los hermanos? ¿Qué llegó sobre ellos? Lenguas de fuego, que los empezó a ellos a torcer, los empezó a dar vueltas, y todos decían: aquí algo pasa, y empezaron a hablar lenguas diferentes, ¿no? Nos dice a nosotros
en las Sagradas Escrituras que hablaban lenguas diferentes. Y después salieron a las calles y dicen que habían peregrinaciones de diferentes países y la gente le dijo a ellos, ay, estos hermanos están borrachos, algo les pasa. Mire que salieron porque ya no tuvieron miedo porque ellos estaban encerrados y empiezan a hablar en cantidad de lenguas. Y la gente dijo, están borrachos, porque estaban alegres, cantaban, danzaban, hablaban en diferentes idiomas y los extranjeros que habían en ese momento les entendían lo que estaban hablando. Ahora nosotros estamos llamados a emborracharnos, pero emborracharnos en el Espíritu Santo, emborracharnos en Jesús, emborracharnos en la palabra del Señor. A eso es lo que nos invita el Señor. Esta gran fiesta para que nos emborrachemos en el Espíritu Santo. Esta gran fiesta para que nosotros comamos los manjares exquisitos que nos tiene el Señor, que son manjares celestiales y espirituales para la gloria de Dios. Amén. Bendito Dios. Aleluya. A eso es lo que nos invita el Señor hoy en día. Él nos invita a entrar por la puerta grande al cielo. Los perseverantes. Yo me gustaría preguntarles a ustedes, ¿usted está en qué grupo? ¿En los que se quedaron dando el primer paso? ¿Los que avanzaron medio camino? ¿O los que verdaderamente son perseverantes, continuos y han llegado a la meta y quieren llegar a la meta? ¿De qué grupo usted piensa? ¿Qué grupo está usted? ¿O es el que ha tenido de pronto trancones dentro de la vida, donde le han pegado sacudones, donde usted se ha desilusionado porque el sacerdote de su comunidad lo desorientó, lo apagó, le apagó el fuego, le apagó el entusiasmo, y usted dijo, si eso es el padre, si ese es el sacerdote, si ese es el obispo, imagínese para dónde yo voy, si soy la oveja, ¿a quién escucho? Entonces mejor me voy para mi casa y yo solito, ¿o no? Los perseverantes, yo creo que los que estamos aquí, mis hermanos, somos los perseverantes. Démonos un aplauso a los que estamos aquí. Los perseverantes saben bien que esperan oposición, que vamos a tener desilusiones. La gente le dice a uno, padre, pero qué bonito que usted está lleno de la palabra de Dios, qué bueno que usted verdaderamente está lleno del Espíritu Santo. No, nos ha tocado pasar por una cantidad de pruebas tremendas. Muchos de ustedes no conocen la renovación carismática aquí en la diócesis, lo que nos tocó a nosotros, que se nos cerraban las puertas. En las iglesias no nos dejaban porque éramos muy ruidosos, porque la música era muy fuerte, porque gritábamos, porque decíamos aleluya, porque decían, uy, parece que estos no son católicos, sino que se vinieron los pentecostales y los protestantes y los evangelios aquí para la iglesia. Y de verdad, la gente se quedaba aterrada hasta que se dieron cuenta que éramos los verdaderos hijos de Cristo, que la fiesta con Jesús no era aburrida, no era para dormirnos, sino era para alegrarnos en el Señor y para llenarnos del entusiasmo, porque nuestros corazones latían y se movían cuando escuchábamos y sentíamos la presencia de Dios. Ahora, esas iglesias que nos cerraron las puertas, esos grupos y esas personas que no nos entendieron, ahora nos dicen, venga, haga una misa de sanación, venga, ore por nosotros. Mire cómo cambian las cosas. Pero si nosotros no hubiéramos sido perseverantes, mis queridos hermanos, no estaríamos aquí. Mire este salón tan grande y nos quedó pequeño. Esto es bueno. Esto es una bendición. Mejor entre familias, hermanos. Esto es verdaderamente ser perseverantes. Aquí encontramos, imagínense que venga una persona que todavía no tenga al Señor y diga, uy, qué salón tan pequeñito mi oficio, mejor me voy porque me gusta el aire acondicionado. Pero en El Salvador, en Guatemala, en el Perú, en Colombia, en Honduras, en Nicaragua, en México, allá no tenemos el aire acondicionado ni el calorcito. Y allá le toca aguantarse hasta el calor y sudar como caballo, hermano. Y no tiene que protestar. ¿Es así o no? Y aquí ya nos volvemos exigentes y decimos, ah, no, yo si no es así amplio, que sea el puesto para mí, que no sea montonera, yo no entro. Cuando el Señor nos dice, y aquí yo te abriré un pedacito para ti, mi querido hermano, gloria a Dios. Bendito y alabado sea el Señor. Así que estamos un poquito así, sí, yo les dije, venga, siéntense para acá y algunos se van a sentar para acá poco a poco. Perseverar, ojo, los perseverantes saben bien que esperan oposición,
que van a tener desilusiones, que nos van a criticar, no lo van a tener en cuenta, pero nada de eso lo va a sorprender. Pues con la perseverancia en la oración, con la perseverancia en la alabanza, ojo, con la perseverancia en la alabanza, nosotros vamos a tener un compromiso en el amor. Vamos a aprender a convertir cada piedra de tropiezo en los peldaños de la escalera que nos va a permitir crecer en la fe. Ojo, todo esto, hermanos, en vez de convertirse en problema, cada tropiezo, cada problema, cada vez que usted se sienta frustrado, que no la tienen en cuenta, que no la quieren dentro de la iglesia, que el grupo de oración no la están apreciando, no lo están apreciando, no lo están entendiendo, usted con cada rabia que tenga, cada vez que se vaya frustrado para la casa dentro del grupo de oración y diga, ah, ese grupo ya no vuelvo más, no, diga, qué bendición. Quiere decir que por cada problema que usted sienta en su vida, está haciendo que forme un escalón y se vaya formando una piecita más de la escalera que lo va a llevar al cielo. Amén. Es la única forma. Usted, como a través de sus enfermedades y sus problemas, va a crecer espiritualmente, va a madurar dentro de su vida y ya no va a ser lo mismo para la gloria de Dios. Amén. Perseverar es continuar creyendo y llenándose cada día de la palabra de Dios, aun cuando todo se torne oscuro y contrario a lo que piensan los demás. Le voy a contar algo, hermano, que me pasó a mí. Si no hubiera sido yo perseverante, no hubiera sido sacerdote y no hubiera llegado donde he llegado. Cuando yo estaba en el seminario, nos llamó el director espiritual, porque nos tocaba hablar con el director espiritual. Nos llamó a varios y nos dijo, usted y usted, piénsenlo muy bien, porque ustedes no creo que van a llegar a ser sacerdotes. Y éramos seminaristas. Le dijimos, pero ¿por qué? ¿Qué hemos hecho de malo? Digo, ustedes viven muy felices. Ustedes viven con las muelas a toda hora en el aire. Y el sacerdote tiene que estar serio. Y ustedes viven demasiado alegres. Y nosotros, pero bueno, porque tenemos a Cristo. Piénsenlo. Nos dijo el director espiritual, se van a ir un mes de vacaciones para la casa. Miren el mundo, allá van a ser ustedes más contentos. Sean felices, quédense en la casa, cásense, tenga hijos. No, oye, pero ¿por qué en vez de animarnos? Pues nos reunimos los que dijimos, ¿saben qué? Éramos 46 seminaristas en mi clase. Y decidimos entre los que nos dijeron que ya no nos querían en el seminario, vamos a volver para llevarle la contraria al director espiritual. Volvimos y cuando llegamos al seminario, después de la vacación, nos dijo el padre, ¿y ustedes regresaron? Claro que sí. Todos los que eran santitos iban y rezaban, se persignaban, oraban, estaban todo el día en la capilla. ¿Y serios? Están todos casados. Y los más necios que éramos nosotros, estábamos de sacerdotes y nos volvimos a quebrar. ¿Por qué? Porque Dios quiere, hermanos, mire qué bonito uno compartir estas cosas. Dios quiere, no quiere care largas. Dios nos quiere felices porque sentimos a Dios dentro de nuestra vida. Y cuando usted siente a Dios en su vida, puede creer los problemas más grandes que tenga dentro de su vida. Hay que estar feliz con Dios y decir, Dios mío, a ti te fue peor. ¿Cuántas cosas no le hicieron a Jesús, hermanos? Y Jesús siguió perseverante para darnos la salvación. Y es lo mismo que nos piden a cada uno de nosotros, perseverancia en la oración, en las buenas cosas, en el entusiasmo, que está enfermo, que tiene de pronto un diagnóstico terrible dentro de su vida, siga orando, siga creyendo ante el Señor, sígale creyendo a Dios, siga trabajando en la vía del Señor y las cosas van a mejorar para glorificar a Dios. Amén. Dios es lo que nos pide Dios. Entusiasmo, hermanos, entusiasmo, valentía. Perseverar es levantarse después de cada caída y con decisión caminar hacia la meta. Perseverar es ejercitar cada día, cada minuto, cada segundo. Cada día y cada segundo la confianza plena en Dios. Es sostenerse fuertemente del brazo y de la mano poderosa de Dios. Ay, cuando Dios nos llama, hermanos, cuando usted está caído, venga para acá, hermanito. Cuando uno se pega de Dios,
A veces estamos cojos, a veces estamos mal. Siga, siga caminando, hermano. Y uno va ahí, y uno se tiene que pegar de Dios. Y Dios ahí va, y uno va, y va con Dios. Y uno lo mueve, y Dios se pega ahí. Y Dios mire cómo lo sostiene a uno, ¿o no? Dios, usted no se puede sostener en los amigos porque los amigos lo van a abandonar. A no ser que usted tenga buen billete. Si usted tiene buen billete, ay, el mejor amigo del mundo. Ay, hermano, usted es mi mejor amigo, tan chévere, mi hermanazo. No, hermano, usted es la machera. Pero vea, tenga acá vacío. ¿Dónde tiene la billetera usted? ¿Ya no es amigo mío? No anda ni billetera. No anda, hermano, billete. Imagínese, no, dinero, eres amigo de este que anda más vacío que cualquiera. Pero en cambio con Jesús, Él no le va a mirar a usted cuánto billete tenga usted en la billetera, no le va a mirar cuánto dinero tenga en el banco, cuántos ahorros usted tenga. Jesús lo único que le va a mirar a usted es cuánto amor y cuánta oración tenga en su corazón. Amén. Es lo único. Jesús no le va a mirar más. Y el único apoyo que tenemos nosotros, todo se puede caer, todo se puede derrumbar. Todo va a fallar, pero Jesús no. Ahí se apoya usted, se recuesta usted. Hermano, usted se puede revolcar en los brazos de Jesús y ahí Jesús lo sostiene. Son los brazos que no fallan. Lo único que le falla a uno es lo único. Le falla a todo el mundo, pero Jesús no, porque Jesús es fuerte. Uno puede ahorcarlo, puede doblarlo y Él resiste, Él aguanta. Y Jesús siempre está con uno en la fortaleza del Señor. Gracias por este hermano tan lindo. Que Dios lo bendiga. Amén. Gloria a Dios. Ahí, el único que lo sostiene a uno es Jesús. Mire que hasta en la cruz se sostuvo. Si a nosotros nos crucificaron, vendríamos así para abajo, hermanos. ¿O no? Perseverar es levantarse. Levantarse después de cada caída. Ahí está la mano poderosa del Señor siempre. Cuando uno le pide ayuda y le dice, Señor, ayúdame, no me dejes caer. Cuando viene la enfermedad, cuando viene la desgracia, cuando vienen, hermano, las cuentas que uno no puede pagar ya porque las cuentas lo están ahorcando y la deuda, aparece algo y es Jesús. Es maravilloso. Pero si usted está en los caminos de Dios, amén. Amén. Hermanos, eso es lo que yo le decía. Es sostenerse así como me sostuve yo de él. Menos mal que este hermano es fuerte. Se ve que trabaja duro. Si él fuera débil, me había caído, ¿no es cierto? Pero él es un Jesús que nos sostiene a nosotros en los momentos más importantes. Es sostenerse fuertemente del brazo y de la mano poderosa de Dios. En contra de todo viento y marea, el perseverante cree que Dios siempre caminará contigo. Cree con todo el corazón que Dios sigue obrando y permanece fiel. Hebreos, mire, Hebreos 10, 32, 39 nos dice, pero traed a la memoria los días pasados. ¡Ja! Ustedes dicen, ay hermano, que tenemos tantas cosas que hacer dentro de la vida, ¿cómo nos está yendo mal? No se lamente tanto. Si usted mira su pasado, estábamos peor antes. Por eso estamos aquí. Que a veces no tenemos las mejores relaciones con el esposo, la esposa, los hijos, o que no nos está yendo bien económicamente, pero estamos mejor que como estábamos en nuestros países. Lo que pasa es que somos muy mal agradecidos y no vemos verdaderamente lo que Dios presenta a nuestro lado. Le exigimos más. Estamos aquí con vida. No tenemos un cáncer. No tenemos los días que, contados que nos falten 3 días o 4 días. Estamos todavía con fuerzas para seguir adelante. La enfermedad, en vez de ser una maldición, es una bendición. Los problemas, hay que decirle, Señor, antes estaba yo mal. Imagínense lo que tengo ahora. Tengo una familia, una esposa regañona que no cocina, desordenada, pero ahí la tengo. Un esposo que no habla, no es cariñoso ni es detallista, pero ahí está. Y es mejor de lo que Dios nos podía dar. Amén. Y nos dice, pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra,
llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis, con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis, mire lo que nos dice el Señor en Hebreos, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia. Ay, hermanos, cuánta paciencia que hemos necesitado dentro de la vida y cuánta paciencia que tiene Dios con cada uno de nosotros para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Y si retrocedieres, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Palabra de Dios. Repita conmigo. El que ha de venir vendrá. El que ha de venir vendrá. Y no tardará. Hermanos, estamos en espera. Nosotros los cristianos y los primeros, se dijo en las Sagradas Escrituras que vendrá un grupo escogido por Dios en los últimos tiempos. ¿Y saben quién es el grupo? Nosotros los carismáticos. Si la gente entendiera este mensaje, mucho más gente se uniría a nuestra legión. Y nos ha costado, por eso nos estamos puliendo, nos estamos formando, estamos llegando a muchas cosas que mucha gente no ha llegado y no ha crecido dentro de la fe. Vienen cosas que se van a cumplir y viene la promesa la estamos viendo ya nosotros. ¿Qué estamos viendo? Hemos visto sanaciones, estamos viendo liberaciones, estamos viendo conversiones, estamos viendo el cambio de los tiempos, estamos mirando nosotros las nuevas plagas, ya tenemos el ébola que estaba naciendo hace mucho tiempo, pero ya se desarrolló, vimos el SIDA, estamos viendo el cáncer, ya nosotros copamos todos los tiempos apocalípticos, hermanos, y nosotros hemos sido los testigos, nosotros fuimos los escogidos, y nosotros todavía no aprovechamos estos tiempos. Esto es hermoso lo que estamos viviendo, y somos los nuevos discípulos del Señor. Y el Señor dijo, yo no voy a escoger la gente rica, no voy a escoger aquellos que tienen toda la formación, voy a escoger la gente más sencilla, la gente que abra su corazón y se entregue a Dios. Y somos nosotros, ¿quiénes? Los perseverantes. Un aplauso para eso, hermanos. Ahora repita conmigo, más el justo vivirá por la fe. Somos nosotros. Mire, Hebreo, lo que tenía para nosotros, quiere decir que hemos sido perseverantes a través de la fe. Perseveramos, aguantamos y hemos aguantado muchas cosas, hermanos. Tribulaciones, la ley de inmigración es el tiempo en que más duro ha estado para nosotros la ley de la inmigración. Ese ha sido el látigo, el verdugo para una raza que vive inmigrando de un lugar a otro. ¿Jesús fue inmigrante o no? A Jesús le tocó irse ¿para dónde? Al Egipto. Cuando estaba sus padres lo tuvieron que sacar para Egipto por persecución, también fue inmigrante. Y nosotros seguimos al mismo tiempo. Muchas veces, hermanos, eso nos pasa a nosotros. Por eso el justo vivirá por la fe. Nosotros somos el justo. ¿Quiénes somos nosotros? Los justos. Y vamos a vivir y estamos viviendo a través de la fe. Ahora dígale a la persona, no retrocedas, no retrocedas, ni vayas en reversa, porque eso no le agrada a Dios. ¿A Dios le agrada? Cuando eres de buen genio, cuando sonríes y me das un abrazo. Denle un abrazo a la persona que tiene al lado. Amén, un aplauso para ustedes. Vamos a cantar una canción bien bonita, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Aquí hay puestos adelante, pueden pasar los hermanos. Gloria a Dios. Vamos a alabar a Dios porque nosotros estamos llamados a ser perseverantes. Estamos llamados a ser perseverantes. Aquí todos hemos tenido un proceso de conversión, hermanos. Aquí ninguno vino santo. Aquí nosotros hemos estado avanzando. Y así Dios nos ha escogido a nosotros, con todos nuestros defectos, nuestros pecados, nuestras cosas negativas, porque Él es como el alfarero que viene haciendo nuevos. Vamos a cantar esta canción que nos tiene el ministerio de
San Jan Newman. Gloria a Dios en este séptimo aniversario. Estamos de fiesta con Jesús. La cosa está buena esta fiesta. Amén. Pongámosle bien. Apaga el fuego que hay en mi corazón. No se apaga el fuego que sigue.
es tan fuerte nuestro llanto y oración? ¿Es tan fuerte nuestro clamor, hermanos? ¿O es tan fuerte las quejas que tenemos ante Dios que gritamos tanto, le pedimos a Dios a veces de una forma desorganizada que no tenemos tiempo para escuchar a Dios? Y hay que sacar a tiempo para saber qué es lo que Dios también nos está diciendo en nuestra vida. Hoy cuando tengamos el Santísimo, cuando veamos, háblele a Dios. No se desespere, simplemente hable. Y verá las cosas lindas que le van a pasar hoy en su vida, en su familia, en su trabajo. Cómo usted va a renacer de nuevo ante el Señor. Y eso es lo que nos dice el Señor. Dejen escuchar al Señor. Dejen que la voz de Dios verdaderamente se sienta en nuestras vidas. Que sienta en la familia, en los hijos. El ejemplo de estar ustedes aquí, sus hijos van a aprender eso. Y los hijos van a ser buenos porque están escuchando la palabra de Dios. Mateo 6, 33, 34 nos dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Hermanos, si usted no busca a Dios, le va a ir mal en todo. Anoche estábamos en la iglesia de Manasa y yo decía, hay que orar también pidiendo prosperidad. Hay que orar también a Dios diciéndole, Señor, te ofrezco el salario que yo recibo para que se multiplique. Y el Señor se lo va a multiplicar. Hay gente que no le ofrece, cuando usted le paguen, dígale, Señor, este dinero es tuyo. Por lo tanto, yo tengo necesidad, Señor, multiplícalo. Y saben que se lo va a multiplicar el Señor. Le va a llegar un buen bono después. Y le va a rendir más el trabajo. Le va a llegar después un dinerito que usted no esperaba. Pero hay que pedirle eso también a Dios. Por eso Él nos dice, busquen primero el reino de Dios. Y lo demás, después le vendrá por añadidura. ¿O no? Así que no os afanéis por el día de mañana, nos sigue diciendo el Señor, no se afanen por lo de mañana. Ay, ¿qué voy a comer mañana? ¿Qué voy a vestir mañana? ¿Qué le voy a dar a estos hipotes mañana? No, hermanos, tranquilo, deje que Dios proveerá. Nos lo dice que el rey Salomón, ¿qué pasaba con él? No se preocupaba de qué se vestía, ni las flores tienen que preocuparse, ni los animales tienen que preocuparse, porque Dios nos va a dar a nosotros. Y Él dice, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta con cada día por su propio mal. Palabra de Dios. Hermanos, ¿de qué se preocupa usted hoy en día? Si usted tiene a Dios, no tiene que preocuparse. Que preocúpese que Dios le dé salud para que pueda usted trabajar. Pídale a Dios salud. Muchos hombres hoy en día que no tienen a Dios andan vacíos y les va mal en la vida. El que tiene a Dios le va bien. Yo conozco gente, hermano, que ha empezado a orar, se entregó al Señor, empezó a dedicar, empezó a ministrar la palabra de Dios, empezó a predicar, empezó a traer almas para el Señor, y ahora viven en prosperidad, en una buena casa. El Señor los ha bendecido, sus hijos han crecido, y uno dice, pero si ese no tenía nada, ese era de una familia bien pobre, ahí en mi pueblito, en mi cantón. Y mire, ¿cómo así que el Señor? Porque el Señor lo prosperó, el Señor le dio cosas buenas, el Señor tocó la puerta de la abundancia y le dio, porque si nosotros tenemos la abundancia y creemos en la abundancia de la palabra de Dios, el Señor nos va a bendecir, hermanos. Pero falta es dar un paso ante el Señor y animarnos y decir, Señor, a mí también me toca. Y no lo que le vaya a pasar a Job, que ay, hermano Job, le quitó todo, ¿o no? La salud se le derrumbó todo, pero tuvo paciencia y esperó. Muchos de nosotros dentro de la vida tenemos que esperar, sí, pero no espere tanto. Que a veces esperamos demasiado y ya para qué. Ya los hijos crecieron, se nos acabó el pelo, no salió ganancia. Entonces, ¿ya qué, hermanos? Es ahora. El Señor nos dice, no esperen para mañana. Empiecen a plantar ahora. Y se planta, hermanos, en la perseverancia, en la oración. Nosotros los carismáticos estamos llamados para eso. Yo hasta ahora no he visto un carismático pobre. No hay. No hay. Porque somos ricos de espíritu. Y el Señor nos bendice. Nos bendice. Y nos va a bendecir más. Y somos familias bendecidas por el Señor, pero hay que dejarnos que el Señor nos moldee, que el Señor nos dé esa fuerza a nosotros para decir, aquí estamos. ¿Ustedes no quieren ser millonarios? Porque no quieren. A ver, le voy a contar a alguna señora, no sé si todas ya se ganaron la loto que había en estos días. Me gustó lo de una señora que llegó hasta mi oficina y me dijo,
Padre, vengo para que me bendiga esta lotería. Pero me gustó la fe y la perseverancia de ella, porque había comprado una cosita de loto. Y dijo, mire, como usted, padre, Dios lo utiliza. Padrecito, venga, écheme de acá. Y yo sí, le dije, venga para acá, señora, sí. A ver si se la gana. No sé, porque la señora se desapareció. Yo creo que se la ganó porque se desapareció, no la volví a ver. Porque si no se la hubiera ganado, ya estaría, ¿no? Y era una señora salvadoreña. Así que si se la gana, ojalá que le vaya bien y que se lo gane una persona que lo necesite, ¿no es cierto? Pero lo que me llamó la atención, ganara o no se ganara la lotería, es la fe de la señora. Creía en el poder de la oración. Y seguramente de pronto no se haya ganado los millones, no sé cuántos millones, pero se va a ganar millones de estrellas y de bendiciones en el cielo por tener fe como la tuvo Abraham y como la tenemos nosotros. Amén, gloria a Dios. Primero, ganarse igualmente, hermanos, una salud. Que a usted le den un diagnóstico de cáncer y después el médico le diga, usted está completamente sana y la han declarado sana en el nombre del Señor. Mejor que ganarse una lotería. ¿Qué se gana usted con ganarse millones de dólares y se va a morir en 3 días? La salud, que sea, tengo uno para comer alguito o no, para darle a estos muchachos hermosos. Eso es lo que necesitamos hoy en día. Amén. Amén. Dios Todopoderoso, póngase en su mano en el corazón. Le pido, Señor, que me bendigas estas familias, que son nuestras familias, Señor. Esta es nuestra gente, es tu gente, Padre Santo. Bendícelos y protégelos. Protege este grupo de oración de San Jean Newman, que siguen evangelizando, que siguen aclamándote y que te declaran rey de nuestras vidas. Protege a cada persona que está aquí, Señor, su familia o sus familias que están en la lejanía. Cierre sus ojos y pídale a Dios por algo especial. Padre Santo, que sintamos tu promesa que fluya dentro de nosotros. Porque aquí está un pueblo bendecido que tiene fe, Señor. Bendice este lugar. Bendice a tantas familias que ahora están pasando momentos difíciles. A tantos hermanos nuestros inmigrantes, para que no pierdan la esperanza. Te pido, Padre Santo, que el Espíritu Santo llegue y se proyecte en cada corazón para que mueva nuestra fe. Para que podamos vivir, Señor, tu mandato divino y gozarnos del Evangelio, que es el que tiene el poder, que nos va a ayudar a levantar, a renacer y a retoñar donde nos sentimos muertos y caídos, Señor. Que seamos perseverantes en la oración, que es lo que verdaderamente nos va a alimentar, Señor. Que podamos perdonar a quien nos ha ignorado, quien no nos ha escuchado, Señor. Padre Santo, tú eres el único que nos tiene, Señor, esas respuestas en nuestra vida. Perdona, Señor, a aquella persona que no, verdaderamente no nos ha mostrado tu evangelio. Pido, Padre Santo, por esas angustias y esos dolores, Señor. Esos momentos duros que hemos pasado, porque nos hemos sentido solos, nos hemos sentido abandonados, pero tú has estado ahí, Señor. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no bendecirte, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, palabras que definan, evangelio que quema, evangelio que fluye. Gracias, Espíritu Santo, porque estás sanando, estás moviendo esos corazones que estaban tristes, esos corazones que estaban destrozados, Padre Santo. Aquí hemos venido, Señor, en esta noche para vivir estos momentos cerca a ti, Señor. Levántanos, ayúdanos, Padre Celestial, Padre Amado. Todo eso te lo pedimos en tu nombre, así sea. Amén. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En unos 10 minutos.